¿Quién va? Me da igual cómo me venga. ¿Quién va a desnudar entre el que se queda y nace? ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Vale? Silencio. Lo que vamos a hacer va a ser, vaya a seguir jugando este juego, pero en función del equipo que vaya, en función del miembro de la pareja que gane, lo que hacemos es que nos movemos hacia la derecha o la izquierda contando dos barras. La primera no cuenta, contando dos barras de las espalderas. Por ejemplo, están estos dos. Ha ganado. ¿Cómo era tu nombre? Dani. ¿Dani qué más? Oliva. Dani Oliva. Bien. ¿Ha ganado una vez? Pues se ponen aquí. ¿De acuerdo? ¿Lo entendéis? Luego gana José Manuel. Vuelve a ganar él. Se pone aquí. Pero por cada una. Por cada. O si falla. El que no acierta. Vale, pues venga, empezad. Si por cada vez que me estoy jugando contigo, si te doy, gano. Y si has fallado, gana el otro. Bueno, entonces los dos a la vez, ¿no? Los dos a la vez, ¿no? ¿Vale? No vale hasta que no se juega punta con punta. Tenéis punta con punta y no antes que aquí. Antes otros cogen la mano o hacen. No, o sea, no vale hacer trampa. Es que cogemos punta con punta y. ¿Vale? Venga. No vale coger las manos, etc. Sí, ahora otros dos. Si le gana, le gana. Aquí es estrategia. El que gana, gana. ¿Cómo? Vamos a ver. Vamos a ver. Claro. Vamos a ver. Para. ¿Vale? Paramos, no, ¿dónde estáis? Quedaros donde estáis. Ahora
silencio. Los que estaban mirando hacia allá, que estaban en el lado izquierdo de la línea, a esos les vamos a llamar impares. Y van a estar con el marcador negro. Y a los que estaban en este lado, les vamos a llamar pares y están con el marcador blanco. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuántos puntos habéis conseguido aquí? Quiero que contabilicéis si estos están a uno de aquí, un punto. Si estos están a tres, pues tres puntos. Quiero que suméis este lado y ahora que suméis este lado. Uno. ¿No? Bien, ahora ahora nos la vamos a jugar todo al suelo sentado. A la puña. Dani. ¡Epa! Bien. No puedes estar ahí. No, es mucho. Pero practicar. Bueno, un momento sí, pero es que eso va sobre la marcha. Lo digo que al principio sí, pero después va a ser. Vamos a ver. Ahora se complica. Bueno, es que se complique. Vamos a jugar a par impar. Vosotros de aquí son pares y los de aquí son impares. Si digo un número par o una palabra par, vaya, una palabra dice 5, 7, pues son impares. Dice 2, 4, son pares. ¿De acuerdo? 27. Si digo par. O también digo, era impares negros, pares blancos, ¿no? Sí. Si digo par o blanco, será, ellos se escapan, intenta pillarlo los impares. Hasta, ellos hasta el final de la línea blanca y esto hasta mitad de la línea blanca. Escapa el que digo. Escapa el que digo. Hasta blanco aquí. Escapan ellos. Blanco campanero. ¿Lo habéis entendido? Bien. Pues nos ponemos con las piernas extendidas, pie con pie. Dime, Ildefonso. Ildefonso, dime. Espera. Silencio. Silencio. Piche, me la compáis. Ahí está, Piche. El otro día pensaba que era, me decía Picha. Tipo de colores, ya es lo último que había oído en mi vida. Piche, eso me suena a mí muy internacional. Venga, dime. Si dice algo relacionado con un par, corremos hacia la dirección de los pares. Sí. Sí, lo que digo huye. Y el otro intenta pillarlo. Venga, vamos. Arena, estás tú por la labor, ¿eh? No, ¿qué te pasa? Par negro, corremos. Bueno, empezamos. ¿Vale? ¡Ay, buenísima tarde! ¡Tres! Dale, hacemos marcador, marcador, marcador. ¿Cuántos pares han ganado? ¡Uno! ¡No, no! ¡Espera, no, 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 Carlos! No, por pareja. Ahora mismo quiero que vayáis contabilizando hacia adelante y hacia atrás. 1-0, 1-0. No, pero 1-0 y le damos ventaja al que ha ganado. ¿Quién ha ganado de vosotros? Él, uno para allá. Os ponéis como estamos haciendo antes. Pero entonces ventaja porque han ganado, por eso tienen ventaja. La ventaja tengo yo. Pues entonces para allá.
Pero, el que gana vale. le ayuda a la ventaja. Si él corre, yo no tengo ventaja porque estoy más lejos de él. No. Estáis a la misma altura los dos vais, Eric. Los dos vais como antes. Ah, vale, los dos nos movemos. Vale, vale. Pero es más para allá, es más para allá. No aquí, a la siguiente, venga, a la siguiente. A la siguiente. A esta primera no, aquí, a esta. Aquí, aquí. En la mía, en la mía. Aquí, la primera no vale, aquí. No, no. Las piernas, aquí a esta altura. Punta de los pies, aquí, donde estoy yo. El palo aquel. Dani, si tú eres impar, yo que soy. El palo de las espalderas, más para acá. Más para acá, más para acá, más para acá, más para acá. ¿Vale? Vosotros, más para allá, para la izquierda. Si es con ese palo, el primero no vale, es el siguiente, es este. A esta altura, por favor. A esta altura, las puntas de los pies. Aquí. ¿Vale? Pues venga. Raíz cuadrada de 4. Complejo. Es muy complejo. Son estímulos auditivos y además. Esto es nada más que empezar, que es que. Esto es nada más que empezar porque todo es una cadena de complicaciones que vamos sumando. Por ejemplo, si digo blanco, también es como si dijera par, o si digo negro es como si dijera impar. ¿Lo entendéis, sí, no? Sí. Por el marcador. ¿Vale? ¿Vale? ¿Cómo? No. Lo que sí os digo, por favor, tener cuidado y que no haya una muestra de cariño tan efusiva entre varios alumnos y choquéis a cierta velocidad, ¿eh? ¡7! No hace falta golpear a nadie. Bien, seguimos con el marcador, quien gana, quien pierde, va cambiando. ¿De acuerdo? Pues hay algunas cosas que son un poco complejas, pero vamos a tener que ir poniendo algunas palabras más. Por ejemplo, vamos a seguir con el cálculo matemático y entonces pues a lo mejor digo... Que me metí aquí para no hacer matemáticas. ¿Cuál es tu nombre? Sergio. Me da pena de Sergio. Vamos a no hacer cosas matemáticas. Vamos a hacer cosas de letras. Bueno, si hay alguien más de letras, ahora lo que vamos a hacer va a ser... vais a salir hacia un lado o hacia otro en función del número de sílabas de la palabra. ¿Vale? Número de sílabas. Vamos a